Espacio ofrecido por Mausin. Sumicarol, abrasivos técnicos. Quirolvet. Bueno, Alejandro, ha sido un partido en la segunda parte muy claro para vosotros. No sé si esperabas tanta claridad después de la primera parte tan competida. Bueno, empiezo al revés. Creo que ha sido un partido duro la primera media hora, donde, bueno, un campo, sobre todo, con un campo duro, con una, la incomodidad de que del balón no circulaba bien, botaba mucho, y sobre todo un Coruso muy intenso donde no nos dejaba jugar, ¿no? Yo creo que el primer gol es clave. Rompemos un poco toda esa contención y esa presión que nos estaba haciendo el Coruso, y a partir de ahí fuimos de menos a más. Ya el descanso, el segundo tiempo, donde ya fuimos haciendo cosas, sale el segundo gol, y yo creo que a partir de ahí ya el Coruso no pudo presionar, no pudo jugar, nos vimos muy superiores, nos fuimos encontrando muy cómodos, y al final, bueno, llegan también los goles y llega, bueno, pues esa superioridad a base de mantener, sobre todo de un partido muy difícil, donde el equipo supo, pues, contenerse, donde supo defender bien y donde luego, pues, con el juego supo resolver el partido. Los números dicen que el equipo está en el mejor momento de la temporada, 8 victorias, 10 goles en los dos últimos partidos, pero ¿tú tienes esa sensación también de cara al playoff de que el equipo está en el momento óptico, física y tácticamente? Yo la sensación que tengo es que el equipo vuela. Ya comenté en algún que otro medio que a la hora de entrenar, no solo los partidos, el equipo, pues, entiende muy bien lo que se busca en el entrenamiento, entiende la intensidad, el ritmo, parece que ellos mismos son partícipes de la idea, ¿no? que en este caso, pues, propongo yo a la hora de hacer las tareas. Lo hacen fácil, lo hacen como se ha visto al final. Parece que hoy el partido no nos iba a costar, pero que realmente nos iba a costar mucho, pero ellos mismos, en esa calidad de trabajo, yo creo que se sobreponen. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que es un momento muy dulce para el equipo. ¿Y el calendario que tenéis por delante es bastante favorable, no? No, el calendario no es favorable. Entiendo de que todo el mundo se juega mucho. Yo no sé qué equipos pueden ser más difíciles. Si los que están cuartos, quintos, sextos, o los que están, pues, abajo, metidos en ese descenso, ¿no? Realmente sabemos que somos superiores en calidad y sobre todo en ilusión y en confianza a los rivales que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque seguro que muchos de estos rivales van a sumar muchos puntos en esos campos difíciles ante rivales superiores. Por lo tanto, tenemos que estar, bueno, intentar ver que el enemigo puede ser uno mismo, ¿no? Tenemos que estar muy alerta. ¿Tenés cierta, digamos, que estés en confianza en estos últimos partidos? No, la verdad es que sí, avisamos un poco al equipo un poco de este factor, ¿no? Pero el equipo es cierto de que no se confía. El equipo sale muy alerta, sale, como digo, con muchas ganas, sobre todo de reflejar ese trabajo de la semana, y es que les gusta, ¿no? Les gusta jugar, pero también les gusta recuperar el balón, les gusta replegar, o sea, se siente muy cómodo, ¿no? En esa posición que tenemos, no solo en la clasificación, sino también en lo que nos hemos ganado durante todo el año, ¿no? Nos vemos como grandes, ¿no? Nos vemos con mucha confianza de hacer un fútbol que entiendo que no es fácil, ¿eh? Alejandro, otro aspecto importante es que la afición ya no solo está con el primer equipo, sino que está también con el segundo, ¿no? Bueno, era una cosa impensable, ¿eh? La verdad es que uno se llena de orgullo y de satisfacción por ver que hay gente que viene a apoyar a todo un Celta B, ¿no? A un filial que realmente, cara a la masa social del club, pues genera mucha menos energía o casi ninguna. Y ver ahora, en las últimas jornadas, a gente apoyando al Celta con la camiseta del Celta y acudiendo no solo a Barreiro, sino a campos como León y como fue el día de hoy, es una gran satisfacción y un gran orgullo. Como digo, un gran orgullo, ¿no? De ver a la gente que siente el trabajo que está haciendo el equipo. Bueno, Rafa, por lo visto en la primera mitad pocos podían pensar que a segunda fuera tan clara, ¿no? Porque a primera fue de ti. Bueno, sí, la verdad es que en el momento que o Celta conquerió con un minuto 41, una primera mitad de que no había pasado prácticamente nada en las áreas, y que de verdad afrontamos muy bien, no arranque el partido y teniendo muy controlados los jugadores atacantes del Celta, en especial no sé, los espacios libres, a su velocidad,
Pues bueno, o peor de que nos pasó foi eso, que o marcador se abrira a piques de chegar esa ao tempo de lecer e a partir de aí sí é certo que o partido queda nun escenario moi complicado, porque evidentemente non temos nada que perder no partido, temos que botarnos adiante, nese pasiño que das adiante o Celta evidentemente atópase na súa salsa, podendo correr balóns adiantados e, bueno, xa a posibilidade de encaixar un segundo gol xa nos deixa completamente fora do partido. E despois, bueno, para máis inri, un xogador menos, e cansanzo, evidentemente, unha baixada de moral importante, pois fai que recebamos un castigo que penso que, bueno, é excesivo, nada que evidentemente obxetar a vitoria do Celta B, porque é absolutamente contundente e hai que asumila como tal, reconocela, pero sí que o castigo é excesivo porque, bueno, polo menos os jogadores de Coruxo en todo momento lle botaron peito o partido e hasta o final, hasta o remate do mesmo intentaron pelexalo. Rafa, quizás un pouco a diferencia Celta B balón que chegaba, marcaba e ao Coruxo le costaba. Hombre, nos primeiros 15-20 minutos tivemos moitos achegamentos pola banda esquerda, Villarejo puso un par de centros moi bons, Josu Villar no primeiro minuto de partido estragou unha ocasión magnífica nunha súa de corno segundo pau, que ni tal siquiera o remate foi entre os tres paus da portería, e a verdade é que o partido na primeira mitad non tiña nada, pero bueno, Juan Mera enganchou un disparo que encontrou a portería, a partir de aí, pois bueno, evidentemente o partido ponse moi favorable para o Celta B, moi complicado para nós. Pero bueno, sempre tens a esperanza, non? De que na segunda mitade podas enganchar o partido, podas seguir tendo controlado o marcador nunha ocasión, pois, que sexa balón parado, un contraataque, unha acción incluso accidental podes atopar o segundo empate, pero xa un segundo gol encaixado xa che deixa o partido moi complicado. Vale, veña, grazas.